es Leo, nuestra gran inspiración en este desafío. ¿Por qué? Te digo ahorita. Ese es Ángel. Todo un demonio en la pista. Él siempre dice que la historia de un hombre se escribe con los pies en movimiento. Y allá, Bélgica. Búsquenle coba que yo tengo el suave. Toda una dama, andar con ella nos abre muchas puertas. Bueno, es lo único que nos abre. Tenemos un pacto de amigos. Ella es de todo y al mismo tiempo de ninguno. ¿Me copiaste? Y yo soy... ¡Jimmy! Ese mismo, el más inteligente de todos. Por eso tengo que estar comiendo, porque siempre se ha dicho que el mal comido no piensa. Dime. Loco, ¿no te has dado cuenta que aquí todo el mundo es como raro? Esta vez casi nos agarran. ¿Tuviste cuántas mujeres bonitas había ahí? ¿Ahí no había un solo hombre que bailara? ¿Esto es una rotonda o la cabeza me está dando vueltas? Ah, ya yo sé dónde está el problema. ¿Dónde? ¿A dónde? Oh, que yo no pude agarrar ese salmón ahumado y esa vaina que le llaman blue cheese. Yo no sé lo que era, pero se veía sabroso. Eso sí, que agarré este equipecito. ¿Quieren? No. Hermano, usted nada más piensa en comida como los perros viralata. Y mira dónde se vino a quedar la bendita chatarra esta. Oiga, mi amigo, respéteme la chochueca, ¿sabes? Sí, te pasaste. Si ustedes fueran como yo, ahora mismo llamamos un taxi, dejamos a este quieto botado. Oiga, me los abandonos no son buenos, ¿eh? ¿O sí? Y lo bien que nos veíamos nosotros ahí colándonos en esa fiestecita, parecíamos millonarios. Lástima que cuando todo termina regresamos a la misma miseria. Tú estás fuerte, bacano. Cada vez que te da un trago de una vez, te saca Victoria del corazón. Ay, ¿ustedes no se dieron cuenta que había una igualita Victoria? La misma naricita, la misma boquita, el mismo cabello movido por el viento. ¡Qué belleza! Este invento de los paracaidistas comenzó cuando el susodicho aquí presente se dejó de su noviecita de hace 4 años. Y como yo sé de mondongo, déjeme desenrollarle esta tripa. Vamos a darle para atrás. ¡Dale para atrás! ¡Le doy para atrás! No, la chuchuca no prende para atrás. Háganme caso a mí, vamos a darle para atrás. Papi, te voy a volver loquito, téngame listo el equipo para mañana, Ángel, y no dejes de llamarme. Sí, amigo, me lo estoy comiendo.
Explícame. Bueno, ¿qué te digo? No te pongas así. Hasta los bicos tienen otro punto de vista. Ella está poniendo en forma. Sí, sí, lo redondo también es una forma. Pero está a dieta. Está a dieta. Y cuando tú vienes a ver, da un susto aquí en la fábrica. Lo tuyo no tiene madre. Yo no sé qué va a pasar primero. Si que te boten como un perro o que Docorrado le arranque la cabeza a la piraña que se está comiendo el monstruo de la laguna. Bueno, mi hermano, le tuve que meter mano para calmar sus ímpetus. Estoy bueno y no se resiste. ¿Qué hago? ¿Lo hago sentir mal? Así que tú quieres quedarte con la empresa. Vas a tener que cambiar tu licencia de liviana a pesada. Yo no le estaba haciendo nada de más. Cuidado, si tú estás envidioso y te gusta mi chovy, yo te la dejo. Señor, yo soy peso pluma, yo no tengo peso, pese peso. ¿Para qué era que tú me estabas buscando? Dime. Ah, vi a Leo con un cuchillo en la mano llorando. Eso me da Freddy Krueger. Que ni se me note que te extraño y que hasta parezca extraño. ¡Ey! Pero, ven acá, ¿tú estás picando cebolla o estás lavando los ojos de dentro para afuera? ¿Es llorando que tú estás? No, no pasa nada, hermano. Lo que pasa es que me cayó una pajita en el ojo. Yo sí sé cuál es el nombre de esa pajita tuya. ¡Qué zozobra! Vamos a buscar a Bélgica, ven. Los numeritos no concuerdan. Hay un déficit de 74 cajas este mes. ¿Qué hacemos? No, pero muchacha. Por lo menos tenga la decencia de tocar. Perdón, licenciado. Por Dios. Ven acá, ven. La última de Leo. La última de la gente. ¿Qué pasó? Chacha, tú no sabes lo que está pasando. ¿Y qué pasó? Oh, pero yo vi a Leo al filo de la desesperación. Lo vi llorando con Jipío, Moco y Baba. Tú tienes que ir con nosotros, que él contigo es más sincero. Esto para mí que va a terminar un suicidio personal. Eso es seguro. Lo que no sabemos si es por culpa de venolcamiento, tirada de puente o sobredosis de pastilla. Déjenme eso a mí. Que de bipolar es hecho. Darling, ¿qué te pasa? Nada, estoy bien. ¿Siguen las cosas mal entre tú y Victoria? Victoria y yo terminamos definitivamente. No. Cuéntame la historia, pero completica. Pero fui yo quien decidió terminar con ella. ¡Te repito! ¡Esto es definitivo! Pero, mi amor, si tenemos 4 años juntos, ¿en verdad tú me vas a dejar? Ay, Victoria Valle, tú y yo no nos comprendemos. Yo soy música clásica, tú eres dembow. Somos muy diferentes. Así que es mejor dar esto por terminado. En dos palabras, adiós. No me venga con cotorra, dime la verdad. ¿Fuiste tú que terminaste con ella? ¿Estás seguro que eso fue así? Es que tú y yo ya no nos comprendemos. Eres un hombre sin metas claras. Ni siquiera te quieres casar. Estos 4 años no han servido para nada. Pero mira que la situación está difícil. Además, mantener una casa uno solo. La situación siempre va a estar difícil. Ah, por cierto, conseguí trabajo en una embajada. Mira, pronto nos vamos a casar, te lo prometo. Es más, estoy ahorrando para la boda. ¿Ves? Que hasta mentiroso eres. Ya no quiero seguir más contigo, Leonardo Enrique. ¡Terminamos! Bueno, sea cual sea la historia, la pérdida es la misma. Y no quiero hablar más de ese tema. Bueno, darling, ¿algún problema tienes tú que tú a las mujeres se te desencantan? Ya, monta para adelante. A cualquiera lo botan como un perro. Oh. Loco, se terminó. Me botó sin preaviso ni cesantía. ¿Tú no me dijiste a mí que ese tema había pasado? ¿Sabes lo que más me dolió de todo? Que me dijo que yo nunca iba a llegar a nada importante en mi vida porque siempre ando con gente fracasada. Hermano, supérelo. Además, usted era una tallota para ella. Usted no le sabía a nada. Así es que son las mujeres, mi hermano. Por eso que yo no me enamoro. La mujer lo que quiere es que tú le pagues su salón, que le pagues la universidad, que le cambie las uñas, que la mamá está mala suelta eso en banda. Pero mira, a mí todo me recuerda a ella. Fueron 4 años, loco. Así es que deben ser las relaciones. 4 años sin reelección como los gobiernos, mi hermano, por ley. Pero eso no se olvida así como así. ¡Ay, darling! Te traje un vinito para que te lo bajes y te relajes. Gracias, mi amor. Rioja Bordón. Muy bueno, muy bueno. Ay, Tinola. El vino preferido de ella.
Belga, pero ahora lo echaste para atrás. ¿Yo? Pero estaba tratando de darle ánimo, señores. Ay, no, está demasiado sensible. En estos momentos, ¿qué se sabe cuáles son los amigos? La única forma de que él supere esa depresión es que se entretenga con algo. Qué sé yo, que baile zumba, que se ponga a hacer uña acrílica. Porque miren, no es tan fácil olvidar un amor. Se lo digo yo, que llevo 17 machos sacados de ahí en un año. ¡Wow! ¡Qué promedio! Sí. ¡Oh! ¡Ah, pero es un drink! No, pues déjame hablar con Don Conrado para que traiga dos vasos fon con una funda de hielo que hoy se bebe. Mi hermano, usted sí lleva vida, ¿eh? Lo primero que aquí no se está bebiendo. Y lo segundo, que Don Conrado no se va a enterar, porque si se entera, yo me como un bile envuelto o un pechuga a la plancha. Y lo tercero, es que a ustedes no le importa si nosotros bebamos. Es con su boca que estamos bebiendo, ¿eh? A todo el personal de producción se les recuerda que en un minuto será la elección de los empleados del mes. Oye, eso, hablándole de minutos a los dueños de la flota, este mes no lo quita nadie. Oye, en un ratico, vamos a estar saboreando el néctar de la victoria y la agonía de la derrota. Me la comí. Quedó muy flojo. Ok. Hay que hacer algo con estos tigres. Dale al grande y yo le doy al chiquito. Yo le doy a los dos. ¡Llegó con su patana! Saludos a todos. Este es un momento muy especial para la empresa. El agradecimiento a dos empleados que se han esforzado durante todo un mes para que los colchones Super Pillow Top de la Nacional sigan siendo el líder en el mercado. Y hoy, además del trofeo acostumbrado, tenemos un regalo especial para los ganadores. Se trata de dos libros con la historia del colchón en la República Dominicana, que después que lo lean, su vida les va a cambiar. Así. Tenemos dos ganadores. Mija, la tarjeta. Caras conocidas. El colchón de oro es para Jimmy Reyes y Ángel Méndez. El néctar de la victoria, papá. Y la agonía de la derrota. Dos bebedores. A ver. La empresa está orgullosa de ustedes. Es más, vamos a hacer un selfie. Ni subamos. No, hay que hacer algo urgente con él, ¿eh? Llévatelo a beber, Bélgica. Loco, yo estoy cansada de invitarlo a beber. Para el cubetazo de chichillo. Que eso se pone, miren. Ratata, ratata. Pero nada, el tipo no tiene eso. Ustedes saben que le hace mala bebida. Pues entonces llévatelo tú a bailar. Mire, mi hermano, you crazy. A pasar vergüenza con ese tipo. Ese tipo no le sale ni la cereje. Vete tú a cenar con él. ¿A cenar? Yo estoy rototén. Yo estoy atrás del último, atrás el que está atrás. Ahora si hacemos un serruchito para comprar un chisme. Ay, serrucho. No vengo. Ah, pues 100 pesitos me abandonan. Ay, repréndelo, señor. Señores, se vende el libro, la historia del colchón, ¿eh? Ilustrado. ¿Y esto? ¡Ey, mi hermano! Ven para acá, ven para acá. Ay, lo que acabo de leer. Me acabo de dar una gran idea para ayudar a Leo y ayudarnos a nosotros también. ¿Qué leíste, mijo? Hey, a propósito de Leo, te leo. Atiende ahora. 4 adolescentes de New Jersey rompieron récord mundial al asistir a 99 fiestas de todo tipo de eventos sociales en 6 meses sin ser invitados, o sea, de paracaidistas. Atiende ahora. Estos jóvenes recibieron un viaje con todos los gastos pagos a Las Vegas, Nevada, y publicaron su hazaña en el libro de récord mundial, convirtiéndose así en unas celebridades. Montro, eso no es fácil. Yo llegué acá en un par de fiestas y la vergüenza que uno pasa no son chiquitas. Hasta yo, todo el mundo, tú el que tiene la barriga para adelante, por lo menos una vez en su vida, ha ido de paracaídas en una fiesta. ¿Y qué tú pretendes, entonces? Este es un proyecto fabuloso para sacarle la noviecita a Leo de la cabeza. ¿Y de verdad hay que usar a Leo en esto, necesariamente? Necesitamos dos caritas lindas. Necesitamos una carita linda para que nos ayude a abrir espacio. ¿No me lo pones a mí solo? Ah, porque el otro carita linda eres tú. Obvio. Oh.
No, pues está bien, mi hermano. Usted es un monstruo. Vamos a darle. ¿A cuánta hay que ir? Una más que ellos. 100. Se fue. ¿Tú te imaginas yo bailando en Las Vegas, dándole a los pasitos, enseñando a esa mujer allá a bachatear, a salsear? Vale, ahí. Hablamos, monstruo. ¡Lo vemos, fiera! Eso es para que estén con una etapa de la vida, cuando uno está muchacho, porque ¿no les parece que estamos muy viejitos para la gracia? Mi hermano, pero usted como el jabón es un sancocho. Además, mírale la carita a esa niña. ¿Quién dice que eso no es una menor? Parece Hello Kitty. Mi cédula no dice que soy menor, pero mi cara y mi cuerpo sí. Ay, además, me sube. Ustedes se imaginan nosotros de fiesta en fiesta, señores. Es que el que va a fiesta bebe. El que bebe, vive. Y hasta Jotin vive. Sí, vive. Y víveres. Tú sabes lo que se come en esos bonches. Eso es todo buffet. Para que tú te la bufees. Carne importada, exportada. ¿Y qué le importan? Y si es un sancochito, me tiro de clavado. Chup. Y las mujeres buscando que uno la ponga en movimiento con los pasitos. ¡Ey! ¿Dónde está la morena? Ya va, muchacho. Eso me parece peligroso. Además, me da como mala espina. Y tengo cosas más importantes que hacer con mi vida. Por ejemplo, hacer que Victoria regrese. Y esa no fue la verduga que dijo que tú no has hecho nada que valga la pena en tu vida. La misma que dijo, tú solamente te juntas con fracasados. Hermano, suelta eso en banda. Cuando el hombre se cae, se sacude el polvo y se levanta. Me están hablando los astros. Leo, qué bueno que te veo, Leo. Veo mucho futuro en tu porvenir. Te veo disfrutando, fiestando, colocando el nombre de nuestro país bien en alto. ¿Tú te imaginas que eso se riegue? ¡Pizzi! Perdón. Leo. Te volverás famoso, firmando autógrafo, posando en revista como si tú fueras gente. Y la fanática loca, despegándote los brazos. ¿Sí? ¿Qué se siente ser toda una celebridad? Ser una figura de fama internacional. Tener, escuchen bien, señores, más de 100 millones de seguidores en las redes sociales. ¿Qué te puedo decir, Jenny? Me siento contento, me siento orgulloso, me siento feliz. Me siento tan orgulloso de haber convencido a mis compañeros de que lográramos esta hazaña. Ya que ellos estaban un poquito bajos de energía. Y cuando eso pasaba, yo estaba ahí con mi fortaleza para llevar este barco a buen puerto y hoy celebrar este sueño. ¿Y cómo sabremos a qué fiesta asistir? Bélgica que resuelve, ya no es muy pana de Margarita. No tanto como tú, come vidrio. Mire. Bueno, pero como quiera, a don Conrado le llegan muchas invitaciones a actividades sociales. Ah, bueno, no se hable más. Levante su mano, señorita. Promete buscar esas invitaciones por la vía que sean necesarias. Un momentico, ¿tú la estás mandando a robar? Yo no. Ah, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Ensayando para político. Olvídense, señores, yo me la robo. A don Conrado le llegan pila de invitaciones y él no va a ninguna. O sea, ponemos el día y la hora y le damos para allá con todo lo que acabe. ¡Pues leña! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Paracaidistas! ¡Oh! Pero está de corrientazo el loco, ¿eh? Totaísimo. Ay, mi madre. Margarita, ven por favor un momento a mi oficina. Enseguida. Doña Margarita. Ay, ella salió. Vine a traerle esta invitación. Ay, yo se la guardo. Muchas gracias. Tú eres una monstrua. Tení, tú no te imaginas. Mira eso, la conseguí. Eso sí, mira, que tuve que dar más canilla que el día. Deja que la vean los muchachos, mira. Ya tú sabes, cuando eso tiene. ¡Ey, Manuel! ¡Dime a ver, está resacado! Epa, cuidado con los hilos. Guay, cuando lo sepa, Jimmy. ¡Jimmy! ¡La conseguí! ¡Tarán! Dímelo, soy una dura. Se va a gozar. Vamos por Ángel, vamos. Sí. ¡Valoro, cúbreme! Ay, 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 ay.
¡Ay, darling! Tenemos noticias. No, no, ¿cuándo? ¿Cuándo es? Mañana a las 9 de la noche. Se fue, perfecto, bien. Imagínense, es una fiesta de 15 años con los amiguitos del college. Sí, yo llevo el celular, eso hay que grabarlo todo. Eso está perfecto, entonces. Bueno, pues se fue. Mañana yo lo voy a buscar tempranito la chochueca. ¡La chochueca, no! Ah, pero ¿y en el Porsche de cuál de ustedes lo paso a buscar o en el Mercedes-Benz tuyo? O a lo mejor tú quieres que te busquen tu Tajo. Está jodiendo demasiado, que ustedes andan a pie todito y en la chochueca que no vamos. Pero cálmate, ok, vamos en la chochueca. Bueno, se acabó. 1.500 pesos para la chochueca de gasolina regular con mucho plomo. ¡1.500 pesos! Pero 1.500 pesos no cuesta la chochueca con usted adentro. No, pues está bien, se van en un taxi y nos juntamos otro día. Pero no te añoñes, sí, vamos en la chochueca. Ah, pues se acabó. 500 pesos cada uno y artillamos la chochueca. Nos llevamos su bebida, joven. Nos llevamos su comida, caballero. Y llevamos disfraz y de todo para que esté lista para cualquier cosa. ¿Se fue? Se fue. Dale. Ahí no, fuimos la chocho aquí, se me van que estoy laborando. Bye. Si hay bufé, me le voy a tirar. Plata no es oro tampoco. Si me dice que te regalo dos cocos. ¿Para ti? ¿Para mí? Vamos a marearlo. ¡Muchachos! Pues hay problema en la fiesta. ¡No! ¿Victoria? Pero... Ustedes tienen como rato aquí, ¿verdad? Sí, y los muchachos no. Que no puede venir al teléfono. Mi querida, perdón, fue sin querer, pero mal. No le pasó nada, fue espérate, una cosita, un topecito. Déjame ver, espérate un segundo. Eso no tiene importancia. Una pregunta, ¿ustedes van a la fiesta? Sí, ¿usted también? Sí, sí, yo iba, pero se me acaba de presentar una emergencia. Mi marido es hipertenso y tiene una crisis. Oh. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Cómo no? ¿Le podrías decir a Ana Luisa? Tú conoces a Ana Luisa, ¿no? Pero por supuesto. ¿Le podrías decir a Ana Luisa que la licenciada Evelina estuvo aquí, pero que se tuvo que ir? ¿Usted es profesora? No, 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 la directora de San Matthews. Ah, pues está bien, vaya, yo se lo digo, no Muchas hay problema. Muchas gracias. Cuidado ahí, a su marido que se mejore. Gracias, gracias. Bye, mi querida. Loco, ¿y qué pasó? Mi hermano, acabamos de chocar con la suerte. ¿Y cómo es eso? Yo te explico ahora, cállame atrás, venga, que le voy a ir explicando. Disculpen, jóvenes, disculpen. Yo esperaba conocer a todos los presentes esta noche en esta gran fiesta, ¿no? Bueno, es que nosotros somos profesores. Sí. ¿Profesores? Sí. Sí, sí, de la niña, de la festejada de Ana Luisa. Sí, sí. Sí, de la escuela San Matthews. Yo soy el profesor Huáscar Méndez de Ciencias Sociales. Ah, Ciencias Sociales. ¿Socialismo o capitalismo? No, de la capital, la que debo no es mamá. Qué simpático. Sí, sí, sí. Yo soy... Lucas Bencosme. Okay. Lucas Bencosme, okay. Ciencias Matemáticas. Okay. Ciencias Matemáticas. Bueno, me recuerda a mi etapa de estudiante de ingeniería, qué años aquello, ¿no? Esforzado, duro, ¿no? Claro. Dominaba muy bien la matemática. Uno por uno, uno. Licenciado Morrison, idiomas. English for a changing world. Lesson 1, phase 1.
conversation too. You're so funny, man. She's my ¿cómo se dice esposa? Husband. She's my husband. Profesora de poner pestañas postizas. Ah, pero eso es muy próspero ese negocio, ¿no? Se va a hacer millonaria. I love she. Bueno, ya. Venimos en representación de la directora Evelyn. Ella no pudo venir, su esposo tuvo un preinfarto, ya usted sabe. Casi firma con Los Ángeles Lakers, con Toby Kobe Bryant. Ay, qué pena, qué muy fuerte, pena. Muy fuerte, muy fuerte. Papi, que subas al escenario. Que voy para el escenario. A disfrutar, muchachos. Dale, ropa, no, no. Nos salvamos de Chepa. Tú dices que profesor de inglés. Ah, pero yo sé más inglés que tu ciencia. Ustedes lo que saben son unos coritas. Qué fuerte, Tania. ¡Ay, mozo! ¡Ay, albóndiga! ¿Vengo por acá? Si no quiere, me la dejan. Mira qué jovencito. Tú estás haciendo pasantía ahí, aquí. Papá, te trae una Jumbo Light. Hola. Hey. Hola. ¿Ustedes son amigos de mi papá? Bueno, sí, somos socios. Colega. Ajá, y somos ingeniero. Y conocemos a tu papá desde que él estaba chiquitico. Yo soy su guay. Buenas noches. En verdad, señoras y señores, que ser padre a uno le cambia la vida. Y en esta noche especial queremos dar nuestro sentimiento de agradecimiento a todos ustedes que están presentes en esta gran fiesta del cumpleaños de nuestra hija. Me siento altamente orgulloso de ti. Me siento altamente satisfecho de lo hermosa que eres y de lo hermosa que ha sido tu conducta en la vida. De verdad que estoy emocionado. Las palabras no me salen. Quisiera, por favor, pedir a un amigo que venga a acompañarme en este momento especial. ¡Aquí! ¿Qué vas a hacer tú, muchacho? A ponerle sazón a esto. Tú no viste que tiene un nudo. Déjame desamarrar. Adelante, intelectual filósofo. Gracias. Aplauso. Un momento. Probando, probando. Bien, uno. Ah, perdón. Señores, buenas noches. Ay, Ana Luisa. Parece que fue ayer cuando te conocí. Era apenas una albondiguita. Bueno, a propósito de albóndiga, que Dios bendiga la mano que hicieron la de esta noche, que quedaron sabrosas, se las recomiendo. Bueno, pero ese no es el tema. Caramba, estamos celebrando tus 15 años, este ser tan especial. ¿Por qué especial, señores? ¿Ah? Porque su fecha de cumpleaños coincide exactamente con la fecha de su nacimiento. ¿Oye eso? Señores, esto es grande. Bueno, y sabemos que es difícil criar una muchacha que no es un cachú, y menos para este padre. Para este padre que es un pan sobao de lo bueno que es. Pero estamos aquí celebrando, festejando tus 15 años. Para que luego venga un dembocero lleno de trenza, te enseñe a bailar dembow, te pegue de una juca, fuapiti, fuapiti, fuapiti. Pero nada, tú una muchacha bien criada y educada. Sabemos que sabrá escoger entre lo bueno y lo malo. Porque yo que soy padre sí sé, muchacho. Yo que soy padre, sé que para criar un muchacho en este país hay que tener plátano power. Porque es difícil, señores, verlo crecer hasta convertirse en una hermosa tajacana. Buenas noches. Así que, fíjate, muchachos, DJ, con la voz. ¿Lo comiste? Y no le dejé a nadie. ¿Quién se comió mi albóndiga? Se hizo pa' gozar y maná, y eso es lo que...
De aquí para su casa, ¿eh? De aquí para la casa. Bueno, muchachos, por nuestra parte, muchísimas gracias. Ha sido esta una noche maravillosa. Definitivamente son ustedes muy carismáticos. Usted es muy funny. Se hizo lo que se pudo para disfrutar. Ok, qué bien, qué bien. Bueno, quiero que le entregue esto a la licenciada, este detalle de parte nuestra, que yo sé que le gusta muchísimo esta cabita, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, gracias. Pero usted sabe que la caba se acaba, ¿verdad? Y más si se la bebe. Seguro, seguro. A ver si usted me consigue otra botellita para yo llevarlo, porque eso sí que esa mujer bebe como un albañil. Ok, ok. Por favor, otra cava, por favor, otra cava. Para la licenciada, correcto. Ahí está, llévele eso con mucho cariño. Gracias. Bueno, te digo, no molestemos más. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Encantado, ¿eh? Feliz de recibirlo. Ay, gracias, qué simpático. Pasado de flow. Mucho flow ahí. Ay, mi doña. Se le cogió un cariño. Gracias, mi negra. Qué buena mamá de la quinceañera. Qué bueno. Qué simpático ellos. Mira, tienes unos profesores muy simpáticos. Mis profesores, ¿dónde están ellos? Mira, los despedimos ahora mismo, ¿no? Papi, yo ni siquiera conozco a esa gente. No son socios tuyos. Socio mío. Esta noche sí está buena, esto está de mamacita. Y la gente a ti te dice que tú eres paracaidista. Y si hay que beber, bebemos. Y si hay que bailar, bailamos. Y si hay que comer, comemos. Y si hay muchas mujeres, ¡yeah! Te pasaste. ¡Uepa, señores! ¿Cuánto se gozó en esa fiesta? ¡Tú le viste los brazos a Langota! Esto es lo que se llama una noche perfecta. Tú y tu bocaza. Sorry, yo no hice nothing. Oye, olvídate de los problemas, que la vida se hizo pa' gozar y más nada. Y eso es lo que uno se lleva. Canta conmigo, canta conmigo. Oye, olvídate de los problemas. Hola, manita. Hola, mana, ¿cómo tú estás? Bien. ¡Wow! Pero tú estás muñeca, muñeca. De verdad, se me nota ya. ¿Sí? ¿Le has seguido dando la vuelta al botánico? Ay, sí. Pero esta dieta me tiene, mira, al coger la loma, de verdad. O sea, es un hambre que a mí me da. Ah, mira. Ángel está preguntando por ti. ¿Cuándo? Ahí afuera, mi amor. Ese tigre tú lo tienes comiendo ahí. Ay, pues déjame ver qué es lo que él quiere. Eso, suaveate, se ve. Hey. ¿Cómo está, muchacho? Nítido. Monta, ¿qué tenemos? Una fiesta infantil. Ay, darling, a mí que me encantan los carajitos. Pero moca, porque hay mucha seguridad en ese club. Ah, pero si hay seguridad, ¿entonces cómo entramos? Obvio, con la invitation. Pues nada, se fue. ¿Está todo? Vamos, corre. Mira por ahí. Pero aquí todo el mundo como que se conoce. Sí. Yo no sé si todo el mundo se conoce, pero aquí hay una cosa que yo conozco muy bien. ¡Voy yo! ¡Saludando, saludo! ¿Les puedo ayudar en algo? Bueno, un placer estar aquí. Nosotros somos invitados especiales. Mátese usted misma. Me parece muy extraño porque yo hice las invitaciones y a ustedes no les conozco. Lo que pasa es que como no tienen foto, a lo mejor usted por eso no nos reconoce. Sí, pero tenemos la cédula nueva, si le sirve. Además, nosotros somos de Tutti Fiesta. Sí. Usted sabe. El club nos dijo para que viniéramos a entretener a los chamaquitos. Entiendo, ustedes son los de animación. Sí, animación y balanceo. Animación. Ah, bueno. Allá, guardia. Acompáñalo para que se vistan. Ah, sí. Vamos. Loco, es un general. Al pasito, niño, con el súper. Así se están entreteniendo los niños. Se le está yendo la mano al... ¡No! ¡Me salió! ¡Aquí hay, muchachos!
de la piñata. Carajitos de ahora son unos demonios. Demonios no, pirañas. Se comían todo el bizcocho y no me dejaron ni lamber el cartón. Mire, mi hermano, yo no vuelvo a un cumpleaños de niño, ni que sea con canqui. No hay invitación, pero hay un party electrónico encendido en un club. Para que sepan que la chuchueca se dañó, ¿eh? ¡Otra vez! No le paren a eso. Le damos leña. Buenas noches. Hola. Saludos, ¿qué tal? Carnet de socia, por favor. ¿Pero tú no me conoces? No. Muchacho, pero yo soy la prima hermana de, del amigo tuyo, ¿Pedro? De Pedro. Sí. Claro que sí. Y ahora sí, yo me acuerdo, sí. Sí, pero, sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá está piedra, está bien. Está piedra. Sí. Pues me saluda Pedro, el hijo del mecánico. Está bien, no hay problema, pasa, pasa. Bye. Ay, ya, dime que llegamos. Cállate. Dime que llegamos. Cállate, que está el vigilante. Me estoy ahogando, yo sufro de claustrofobia. Me sufro de claustrofobia, ábrame. Ábrame. Ay. Uy. Ay. Vamos, bajando. Espérate, que estoy viendo una imita. Ay, ay, ay. Estoy mareado, ven. Ven tú, ven. Taxi agua coco de los presas. Ay, estoy viendo una imita. Calambre, calambre, calambre. ¿Cómo tú estás? Ay, qué calambre. Ay, qué calambre. Dígame quién de ustedes fue, señores, porque ese carro no es de gas. Díganlo. ¿Dónde? Ay, para allá. Ay, para acá. Esta ropa no está para esta fiesta, ¿no? Pues no estamos de nada, de nada, de nada. Bélgica. Ay, mi madre, pero eso no es de los brazos bancos. ¿Y qué es lo que ustedes miran? ¿Qué es lo que miran? Ven, ayúdame. Dale, para arriba. No me dejen caer, que se me daña la limbo. Ay, don, buscando el baño, que tengo la vejiga llena. Sí, por aquí. Sí. Acompáñeme, sígame. Usted debería ir, que tiene la cara de... En esa boda de anoche, loco, se gastó un billete. ¿Cuánto glamour tuviste? Emma, ahí no había una sola gente con ropa paca. ¿Y tú le viste la cara al novio cuando yo le dije que lo mejor del matrimonio era el divorcio? ¿Tú viste?
para mí, en mi adentro. Nosotros lo estamos haciendo mejor cada vez. Oye, esa gente está tramando algo. Siempre tiene una juntilla como media sospechosa. En algo bueno no tan. Pero vamos a averiguar bien qué es eso. Puede ser buen momento para sacar la competencia, ¿qué tú crees? Ojo pelado. ¿Y si no hay actividad, qué hacemos? Algo tenemos que hacer, tenemos que acelerar el ritmo. Hermano, yo soy el dueño del ritmo, respete los rangos. Yo vi una sola invitación en el escritorio de Don Conrado, pero ese viejo es medio belicoso, que busca, yo no me atrevo ahí. Ahora, hay un movimiento raro en la empresa por la presentación de un nuevo cliente. Tenemos que conseguir esas invitaciones, como sea. Déjame ver qué se me ocurre. Tú no, tú. Tú te encargas de entretener y distraer a los clientes con tus encantos y tú entretener y distraer con tus encantos a tu Barney. Te quiero yo, tú a mí. Respétame mi chori, mon. Tengo una idea. ¿Y si vamos para otra fiesta? Amigo, que no hay más fiesta, party, rumba, agasajo, ¿no entiendes? ¿O es que tú quieres que cojamos para una fiesta de palo? No se me distraigan, señores. Inmediatamente Don Corrado se pare de su escritorio. Nosotros entramos y recogemos invitaciones. Vámonos, vámonos. ¡Va fuego! Entonces esto está completo. Ahí está la factura de lo que costaron las cámaras. Usted verá que con eso vamos a solucionar la fuga. Pero está claro. Papi, ¿eh? ¿Están ahí los nuevos clientes? Ah, qué bueno. Vamos enseguida. Qué bueno, qué placer tenerlos aquí. Saludos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué bueno. Bienvenidos sean todos a esta gran familia. El licenciado tiene los detalles para ustedes. Señores, esta será la mejor. Hola. Mira, muchacho. Hola, mi amor. Hola. Mira, mami. ¿Tú no tienes por qué solido un antiácido por ahí? Que Jimmy está maloso del estómago. Ay, no, mi amor, pero si tú quieres yo te mando a buscar uno a la farmacia. No, mami, mejor ve donde una de tus amiguitas ve si ella tiene aquí. Ahora mismo te lo busco. Pero tú estás rebajando al vuelo. Qué flaquita tú estás, mi amor. Que obtendríamos todos con esta magnífica empresa e inversión. Por otra parte, tendríamos el capítulo de... Don Corrado, sí. ¿Me necesita para algo, qué sé yo, algún mavi, una yaroa? No, por ahora no, gracias. Ah, aunque ahora recuerdo, por favor, llámeme a Margarita. Ah, ella no está en su escritorio, Don Conrado, porque creo que se está deslizando. Usted sabe que ya se le veía en otro caso. Sí, sí. Bueno, en ese caso, me gustaría que usted me sacara unas copias de un documento que tengo en la oficina. No. Quédese tranquilo. Yo voy y se la saco, Don Conrado, y se la traigo. Venga. Es que no, usted no va a saber dónde está. No, pero yo voy, no, Don Conrado. No, yo voy. Pues está bien, Don Conrado. Yo oigo bien, yo la oí. Mija, consígueme las utilidades netas del año pasado y me las traes. Sí, papi. Fue un éxito y el paciente salió vivito y coleando. Bien. ¿Y eso? Que todos los clientes me dieron su tarjeta. Don Conrado debería darme comisión. Porque de que quieren cama, quieren cama. Oh.
margarita. La que usted se está comiendo. Pero creo que rompió la dieta y viene para acá. Yo no sé qué. Ahí le da con entrega de su mueble. Vamos a ponerle un nombre a la nota. Pero tú bailas muy bien. Su mano, este es el único sitio que me siento como pez en el agua. Ya hice. Yo también. Estás como para darte un bañito de gato. Ay, yo impuesta a bañarme con tanque de agua. Mira, gatito. ¿Sí? Y dime, ¿cuántas vidas te quedan? Muchas. Yo soy un gato hidráulico. Pero espérate, mi amor, tú si andas rápido. ¿Qué es eso? Caviar. ¿Caviar? Caviar. Mm. ¡Caviar! Esto es lo que sabe a pica pica. ¿Cuál es la fan que tiene con esta vieja? Dame un bolito de pollo mejor. Vete. Pero no te me vayas lejos, ¿oíste, negro? Hola, ¿cómo es? Hola. ¿Cómo es sola yo? Lo siento, yo soy la política. ¿Casada? Sí, hace muchísimos años, pero mi marido hay un flojo. Yo soy un gato. Toro. Robusto. Indetenible. Me he visto en la necesidad muchas veces de tener que dejar deslizar una que otra aventurilla por fuera. Uy, la mujer que ha estado conmigo jamás ha podido mirar a otro. ¿Y qué pasa? ¿La dejaste ciega? No, ¿qué pasa? Chistosita. No, no, mi amor, mira, perdóname. ¿Y cómo eres, por curiosidad, en la cama? Ah, acostado primero. Pero yo soy un hombre de tres. Se echa tres peos y se duerme. Le falta la juventud que tú tienes, papu. Tú necesitas la energía y la juventud que yo tengo. Mira. ¿Quién es tu marido? Conrado Caputo, a tus órdenes. ¿Eh? ¿Conrado Caputo dijo? Sí, Conrado. ¿Y tú quién eres? A mí me encantaría ver el rostro del hombre que ha sido dueño de mis besos esta noche. Guardemos el misterio, eso lo hace más emocionante. Casi es medianoche y como ya es una tradición, en un momento contaremos hasta 10 y todo el mundo se va a descubrir la cara a ver quiénes son los más sorprendidos. Vamos a conocer. Por fin, por fin. Tengo a Sara Ortega y Alicia Pepe. No sé si lo dije. Hola. Bien. Tengo a Audi, porque la Porsche cayó. Hola. Por casualidad, ¿usted tiene Twitter? Sí, ¿para? Para que no me siga. Adivina a quién encontré en esta fiesta. La mujer del jefe está aquí. ¿Cómo se te quita la familia entera? ¡Ay, qué hice! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! Ya lo voy fuera de la cara. Ahora te toca a ti. Al fin voy a ver los ojos que se ocultan tras esa máscara. Bárbaro, ¿por qué están metidos así? Tío, son atracadores y salen así para que la gente no lo descubra en la noche. Loco, todo está raro. Bueno, mi hermano, nos salvamos a Chepa. Ahora sí por poco nos agarra. Yo pensaba que ese Don Corrado era un hombre más serio, pero se me cayó del altar ese buen fresco. Dígame yo, dándome la lengua con la señora esa. Usted besó a Conrado de carambola. ¡Ah, no! Señores, no quiero cambiar el tema, pero cuando se puedan parar, se paran. Porque se me acaba de meter una escarcha en los bikinis y me está rayando. Continúen. Ay, darling, ustedes saben que Drácula me dijo que hay una mega fiesta en un sitio. Y ya ustedes saben, con uno Dominican York. Ah, pero con eso sería la fiesta número 71. Y en esa fiesta de los Dominican York sí se goza. Muchachos, ¿ustedes creen que de verdad nosotros podamos romper el récord? Oh, mi amor, de que los rompamos, los rompamos. Ah.
No, mi hermano, yo se lo dije, que la chuchueca no prende para atrás. Dicen que el agua pasada no mueve molino, pero definitivamente Leo no ha sido el mismo. Es como Santa Claus sin trineo. Señores, no es para que se asusten, pero por aquí atracan, ¿eh? Dale a prender ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, prendió, tan prendía la dos ahora! ¡Vete para atrás, que yo manejo! Algo bueno tenemos que sacar de esta fiesta. Tengo todo grabado en mi celular. Señor, ¿y quién iba a decir que íbamos a quedar en una fiesta de un narco, eh? Nosotros hemos pasado vaina. Señores, solo nos quedan 28 fiestas y 2 meses, o sea que vamos demasiado bien. Hey, Las Vegas, prepárate para que reciba 4 vagos. ¿A ti qué te pasa? ¿Y esa no es Victoria? Ay, anda con otro, ese debe ser su novio nuevo. Bueno, la suerte es que ya Leo no le afecta eso, porque... Aló, mami. Hola, Victoria. Leo. ¿Cuánto tiempo? Bastante, ¿no? El señor es... Te presento a Ramón. Ramón Álvarez, un gusto. Él es Leo, un amigo. ¿Qué tal, Leo? Y Ramón es mi... Su novio. ¿Tú qué? Y yo soy... Yo soy Jimmy, un placer. Jimmy, ¿qué tal? Y yo, Ángel. Ángel. ¿Y tú estás en el colegio? Me imagino que en el bachillerato. No, Ramón ya es ingeniero. Ingeniero, sí. Ya tengo 3 maestrías, mi propia compañía de ingeniería y salgo mañana a Dubái a un proyectico que tenemos allá. Bueno, wow, próspero empresario. Te felicito, manita, diste un palo. Ya, ingeniero iba para Dubái. No la pusieron en China, en China. Ey, mi hermano, Leo, técnico industrial, un monstruo, mi hermano, nada más hay 3 en el país. Técnico industrial, qué bien, perdóname la ignorancia, pero ¿qué hace un técnico industrial? Oh. Ah, bueno, un técnico industrial, pero por Dios, la misma palabra lo dice, un técnico industrial, bueno, se encarga de la industria, él es el técnico. Ok. Sí, él es el que maneja la máquina, que le hace la vuelta a los sprints para que Antonio no... Sorry. Me imagino que ustedes se están conociendo, ¿no? Bueno, ya nos conocemos hace bastante que ya nos vamos a casar. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué? ¡Ay, no le ¡Felicidades! Yo espero que nos inviten a la fiesta. ¿Verdad, Leo, que tú quieres ir? ¿Cómo no? Si ustedes son amigos de Victoria desde hace mucho, yo no tengo ningún problema. Están invitados. Sí, nosotros somos buenos amigos. Nos conocemos hace bastante tiempo. Bueno, pues nada, señores, ha sido un placer. Nosotros no tenemos que ir. No, de ninguna manera. Vamos a comer algo, yo los invito. Tengo cuenta abierta aquí, no hay ningún problema. Pero mi vida... Ay, sí, mi vida. Yo tenía el estómago en pijama. Montre, que andamos con más gente, andamos con una amiga de nosotros. Ah, no, se apuren. Dígale que venga también, que no hay problema. Morena, ven, que tenemos cuenta abierta. Mucho gusto. Bélgica. Ramón. Tuyo, Verduga. Está comiendo gourmet. Yo creo que Leo y sus amigos tienen que irse porque tienen muchas cosas que hacer y nosotros le estamos quitando el tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que el tiempo es oro. Tengo 4 años diciéndolo. Que sean felices. Gracias. Bye, bye, parejita, chévere. Uf. Verdugo, te sofocas si te mando a pedir una langotica. Ven, lambón, ven, camina. Sí, ven. Es para medir el bolsillo. Qué cínica. Todavía su cama está caliente de mi cuerpo y se va a casar con otro. Y cuando viene a ver, está preñada el tipo. ¿Y lo educado qué es? No, y decente, de caché. Ay, sí, él tiene como una vaina que jala. Desinteresado, lo invitó a comer. ¿Y tú viste? Se le ve la raza por encima de la ropa. Yo me imagino los hijos de esa parejita van a venir con su pedigrí. ¡Ey, pero ya! ¿Ustedes creen que ese va a ser un buen marido para Victoria? Oye, si a mí no me gustaron las mujeres, le pariera 4 muchachitos. Ah, bueno. Pero ¿qué? No te quille. ¡Qué ñoño! Gracias.
por ti. ¡Oh! ¡Tripión, tripión! ¡Que todo este coro! Muchachos, ¿qué hay de nuevo? Que me olvidé de Victoria. Dije que qué hay de nuevo, lindo. Deja tu drama, que esa mujer es tu golpe. Ey, eso está olvidado, olvidado. Me he dado cuenta que durante todo el día no he pensado ni una sola vez en ella. Además, si se va a casar, que se case. Más de la mitad de la población de este país son mujeres. Ella no es la única. Me gusta tu actitud, porque ya que tenemos este lindo rostro, tenemos que darnos a respetar. Ah, porque tú sigues pensando que tú estás bueno. Ey, 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 calma. Faltan pocas fiestas para romper el récord. No, mi hermano, que si rompemos ese récord, nos van a llover pile mujeres, pile rubia, pile morena, pile chiquita, ya, pile... Ya, 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 calma, 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 calma. ¿Qué hay para hoy? ¡Tran! Encontré esto en el escritorio de Margarita. Es para hoy con traje oscuro. Imagínense que en esa fiesta deben haber un paquetón de comida, un paquetón de hombre bueno y un paquetón de arrecón. Ay, ay, ay. Mira qué casón. Si hacía la casa, ¿cómo será el buffet? Muchacho, esta chicha va a ser buena. Mira qué casota. ¿Y tú viste eso? Muchacho, ¿ustedes están seguros que esto es aquí? Claro, lindo. La nota decía, traje oscuro y esta es la dirección. Es que yo no escucho música, aquí no se está gozando. Y una fiesta sin música es como un juego de lechosa sin lechosa. Mi hermano, ¿y usted no conoce cómo que son los ricos? Que hacen la fiesta en el fondo del patio, donde está la piscina. Y ahí es que se goza. No, sí, es verdad. Yo traigo un regalo, pues. Aquí se va a gozar. Aquí se va a gozar. Señores, aquí no se está gozando. Retirada inmediata aquí. Agarre ahí, doña. Ay, ay, ay. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestro dolor. Yo a ti te conozco, ¿no? A mí no. Ay, no, no. Yo tengo hermanos gemelos que andan mucho en la calle. Sí, seguro fue a él. Puede ser. Ustedes eran amigos de Ricardo. Sí, sí, Ricardo. Ricardo, mi marido. Mi marido. Murió como un pajarito. Es terrible. Ay, ay, ay. Ricardo, un hombre tan joven. No, mi marido tenía 80 años. Bueno, pero se veía nítido. Ah, no, eso sí. Joven de espíritu, sí, como claro, la menta. Claro, pero me dejó sola en esta vida. No, no diga eso, sola no. Venga, sí, venga. Por lo menos le dejo una buena casa. Ay, eso no consuela, hija. Ah, pero mira, esto no está tan mal, mira. Hay buffet. Pero yo no veo al difunto. Sí, sí, se llama Pablo y hay que darle cristiana sepultura. ¿Quieren pasar a despedirse de mi marido? No, no, no. ¿Otro día? No, no, no. No, 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 lo tenemos en el estudio. No hay duda, no hay duda. Que... Sí, bueno, sí, pero sí, vamos, eso es necesario. Eso es necesario. Adelante, adelante. Gracias. Muchas gracias. Ay, ¿cómo salimos de esto? Ay, Susana. Susana se fue. Se fue. Ya, lo siento mucho. Conformidad, conformidad. Ay, no. Yo no quiero ver muerto, que después me sale de noche. Oye, eso. Es un crimen. Pero si parece muerte natural. Es un crimen enterrarlo con ese traje Dolce & Gabbana, papá. Papá, ¿y qué hacemos ahora? ¿Lo lloramos? No, 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 no. Lo cambiamos. Le quitamos ese traje y le ponemos este. Mira, este de paca. Jimmy, tú te estás volviendo loco, ¿eh? Loco, no, mi amor. Esta gente es un millonario. Nadie se va a dar cuenta. Mira la caja que compran. Eso coge hasta Wi-Fi. Vamos, ayúdame a cambiarlo. Tú vigila la puerta. Bárbaro. Bárbaro no. Una persona de buen gusto. Ahí está. Agarra aquí. ¿Lo tiene? Ya. Se fue. Del lado derecho siempre. Ese no es Ricardo. Ay, sí, ya.
Angie, Angie. Ese no es Ricardo. Señor, es duro, pero es Ricardo, mírenlo. Yo puedo estar vieja, sorda y chueca, pero no estoy ciega. Sí, usted está todo eso, pero ese es don Ricardo. Lo cambiaron en la morgue, ese no es Ricardo. ¡Evelina! ¡Evelina, ven a ver, Evelina! Tranquilo, tengo todo bajo control. Venga a ver, Evelina, venga a ver, mira que ese no es Ricardo. Ay, Carmela, ese es nuestro Ricardo, mi amor. ¡Ese es Ricardo! Mira, sí. Pero el otro que estaba ahorita no era ese. ¡Ay, sí, ay, sí! ¡No! ¡Ay, es Ricardo, es Ricardo! Discúlpenla, por favor, que es que ya son muchos años sin verlo. Sí, ven, mi vida, no. Ven. Ese es nuestro Ricardo, mi amor. Espérame, ven otra vez. Ok, ok. ¡Sí es él! Vamos a coger un poquito de aire afuera para que te calme. Sí, porque yo no estoy loca. Ahí había otro. No, tú no estás loca, loca. Ay, 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 señores. ¿Vieron cómo me queda el traje? Un poquito ancho, pero con dos lavadas él estrecha. Para salvarse uno tiene que fundirse otro. Fíjate lo grande que te queda ese traje. Envidioso. Te parece a San Gregorio, eh. Hey, señores. ¿Se dieron cuenta de una cosa? ¿Qué? La corbata de Armani. Deja que yo llegue al barrio con este traje. ¡Llegó el presidente! ¡Ay, ay, ay! Pero nada más, ¿qué se te ocurre? Está envidioso. Puede que ni se me note que te extraño y que hasta parezca extraño el nombre saliendo. ¡Ay, es un ponche! ¡Ay, es un ponche! ¡Y es una ponchera! ¡Ay! No lo puedo creer. ¡Llegamos a la 99 fiesta! Una más y el récord estará más roto que el bolsillo de Gino. Ajá. Mete la mano para ver si están rotos, ven. Yo sé que es lo que tú quieres. Por lo menos estamos todos celebrando aquí contentos. Sí, muchachos, yo también estoy muy feliz. Yupi. Bueno, miren, lo que tenemos que hacer es dejar de perder el tiempo y ponernos a buscar nuestra próxima fiesta. Estoy de acuerdo. ¿Quién es? Mi rurururu. Ay, 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 ay. Tú siempre me reconoces, mi amor. Mi niña. Ay, de la voz de tu amorcito, mi amor. Ay, 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 tan bella. Mi amor, yo necesito encarecidamente que tú hables con tu papá, mi vida. Para que me aumente el sueldo, yo gano muy ching, mamá. Yo necesito ahorrar porque es que... Es que necesito casarme. No resisto. Amanecer un día más sin tener a mi lado la mujer que amo. Yo te lo prometo, yo voy a hablar con él, mi amor. Te amo. Te amo. Ay, papá Dios. No me busque, por esto no me la note. Bélica, te vi. ¿Cómo así? ¿Que te vi? ¿Cuándo? Cuando me estabas chequeando con Ángel. Claro, mi amor. Pero tú gustas más que el dólar. Ahora, pero ese hombre está aficionado de ti. ¿Tú crees? Claro, linda. Ay, esto sé yo. ¿Qué es lo que pasa? Loco, estoy preocupada. Hoy es la fiesta y Leo no ha venido a trabajar. ¿Que no ha venido? No ha venido ni ha llamado para darle excusa. ¿Pero qué problema con este hombre? Déjame llamarlo a ver qué es lo que pasa. No, ¿qué va? Deja el bulto, tú no tienes minuto. Son verdad. Puede que ni se me note que te extraño y que hasta parezca extraño tu nombre saliendo de mi voz.
puedo hasta ignorar tu indiferencia. Y hasta del diccionario borrar tu definición. ¡Montro! Puedo hacer una limpieza bien profunda. ¡Montro! Y borrar hasta la culpa de mi caso. ¡Montro, abre! Nosotros sabemos que tú estás ahí. El ojo biónico se ve de afuera para adentro. Hey. ¿Qué hay? Mi hermano, por lo menos coge el celular, por no saber que usted no se ahorcó. No me están viendo, estoy bien. ¿Puedo dejarlo entrar? No, es que hoy tengo un montón de reguero aquí. Señores, tenemos que hablar del récord. No me digas por Victoria que tú estás así. Jamás. ¿Puedo dejarnos pasar? Mejor venga mañana, ¿sí? Nos vamos de una vez, es rápido. Bueno, pero déjame recoger algo. Está bien. ¡Ey! Mi hermano, pero no se puede dar tanto aco por una mujer. ¿Qué hay de comer aquí? Lo que pasa es que estoy recogiendo las cosas que quedaron de Victoria aquí. Oiga, suelte esa doble vida en banda, mi hermano de esa pendejese. Tampoco es cierto que nos vamos a pasar toda la vida haciendo paracaidistas, ¿no? Ey. No te eches para atrás. Ve y que consigue una fiestecita para esta noche y te necesitamos. Aprende a vivir el presente ya. Tú tienes que saber que lo que había ya se acabó. Sí, como se acabó esta latica de salchicha, tienes que comprarte otra. Ustedes tienen razón. Uno sí se complica la vida. Es más, ¡vamos! ¡Paracaidistas! ¡Ah! More, te vas a ir para la calle en pijama, ven a cambiarte. Es verdad. Para mí, él es bipolar. Álvaro, pero mira qué es lo que esta gente están haciendo. Metiéndose en pila de fiesta sin que lo inviten. Óyeme, lo que están haciendo, imitando a esta gente del periódico, lo que rompieron el récord. Ajá. Chequéate, mira. Tienen ya 99 fiestas, nada más le falta una sola. Tato, pero si no tienen invitación, ¿cómo entran? Oh, la invitación es de Don Conrado. ¿Se la están robando? ¿A ese nivel? Ah, pero el tipo es un apretado y no del pecho. Ya lo sabe. Pero tú tranquilo, confía en mí, que se le va a acabar su jueguito. ¿Y cómo? Papá, tenemos que impedir que hagan la próxima fiesta, porque si la hacen van a romper el récord. Tenemos que darle game over. No se van a salir con la suya. Ni con la suya, ni con la mía. Trájala, macaco. Tapa eso ahí. Ellos no saben con quién está. Pero es verdad que la maldad te pone creativo. Deja que te como este afiche. Me van a rebotar de todas las fiestas. Buenas noches. ¿Somos invitados? ¿Sí, para la fiesta? No pueden pasar. No, nosotros somos invitados especiales. No importa, caballero. Contra, pero mira la invitación, a ver. Pero nosotros tenemos que entrar porque eso es mi hermano. Eso es tuyo. Eso es tuyo. No peleen, no peleen. A ver, Lambonazo. Las mejores fiestas nos han votado. ¡Pero se le viste la cara! Y la sorpresa que le falta, papá. ¿Cómo que estás triste, muchacho? Bienvenido, buenas noches. Parece que estás revisando por la cara. A lo mejor no por nosotros. Yo no estoy dispuesto a estar aguantando humillaciones a la entrada de ese negocio, ¿no? Vamos. Ahora sí. Vamos. ¡Hey, los muchachos! ¿Y aquí de pila? ¡Ey! ¡Ya no vamos! Muchachos, hasta aquí llegamos. Nos tienen fichado. Entre cielo y Twitter no hay nada oculto. Adiós al récord. ¿Tú sabes lo que es que nos reboten de 4 fiestas en una sola noche? Tranquilo, muchachos, que nosotros vamos a encontrar las fiestas que nos faltan. Sí, pero esto ha sido una traición. ¿Pero de quién? Del dueño del chisme, mira, me truqueó la carne con repollo. ¡Víctor! ¿Dónde está la carne? ¡Epa, muchachos! ¿Cómo están? Hay movida hoy, lanzamiento de un producto y allá celebramos. No, brother, no. No cuente conmigo, ya yo tiré la toalla. Hermano, pero no se ponga así. Mire la vida de otro punto de vista. Haciendo esta actividad, ¿usted se puede olvidar de la víbora de Victoria? Luego, no le llames víbora. ¡Pa' culebra! No, tampoco. Ella es una buena chica.
Lo que pasa es que no sabe lo que quiere. Por lo menos a ti no te quiere. Ay. Señores, es un simple capítulo, pero este cree que es un libro entero. Más desbaratado que la silla del PRD. Bueno, señores, igualamos el récord. A ley de día y con el juego trancado por tu aparte. Bueno, Vía, ahora sí va a estar difícil colarnos en la fiesta sin que nos descubran. Estamos en todas las redes sociales. Y don Leo negado. Solamente nos falta una fiesta. ¿Para dónde cogemos? Bueno, todavía yo no tengo nada, pero tengo un amigo. Bueno, Wilson, él trabaja en un hotel y quizás nos puede dar una ayudadita. Ok. Saludos. ¿Y este tipo? ¿Cuál es el sofoque? Saludos, yo quisiera que lo agarre una sanjuanera. Sé dulce, papi. Ahí es que lo hablemos a con él. Sé dulce, negro. Esto se ve sabroso. De buen tiempo, por lo menos, Ambroso. Mira, Leo, tú sabes que tú eres parte de esto. Es una fiesta más. Una sola más y ya. Yo no tengo ganas de nada, Bélgica. Montre, pero si hemos estado tantas veces juntos en la mala, es justo que estemos en la buena. Además, a ti se te olvida lo importante de ser famoso, lindo, ¿eh? Por fin, una sola más. ¡Por fin! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¿A dónde es? ¡Vamos! ¡Que sea la última! ¡Pero lo hacemos! ¡Sí! Comprobado. Es bipolar. Pero muy... ¡Hagámoslo! Sí. Saludos. ¿Y qué es lo que tienen que decirme? Bueno, jefe, hay disturbios en su empresa. Y cuando usted se entere de quién se trata, se va a caer para atrás. ¿Pero qué es lo que pasa? Ok. Gracias, Wilson. Muchachos, tenemos rumba. Es una boda el sábado en la noche. Si eso es así, como ustedes me están diciendo, yo no lo voy a permitir. Ahora, yo tengo que tener pruebas para tomar cartas en el asunto. Váyanse a trabajar. Jefe, esto es una empresa de colchones, pero no se duerma. Hoy es el gran día. Hoy rompemos el récord. Viene foto histórica. Venga. Voy al baño un momentico, muchachos. Dale, dale, dale. Pero bella. Ay, wow. Uy. Ay, pero esto está muy ápero. Mira qué foto más linda. Pero. ¿Y esa no es? No, no, pero eso tiene que ser Photoshop. Ay, mamacita. Ay, mamá. Se nos dañó esto. Ay, vámonos, señora, antes que... Ay, ¿promete esta fiesta? Tú estás loco. Esto está aburrísimo. Yo soporto que nos fuéramos para otra fiesta, sí. Mejor. Sí, de hecho, en la planta se dañó y nos vamos a manchar para otro sitio. Déjeme ver. ¿Qué bebé? Pues nada que ver. Déjeme ver, ¿eh? Déjeme ver. Tú eres el aire que respiro y sin ti yo ya no vivo, no hay motivo, voy perdiendo la razón. ¿Y serviría de qué si en esta historia de los dos se nos va a casar la chica, ¿no? Te borro a ti, padre. Y todo.
todavía. Leo. Pero. ¡Leito! Quedó yo que soy espejo de lo que un día fuimos tú y yo. Quedo yo que estoy tallado a mano por tus besos, por tu olor. Yo que fui. ¿Tú crees que será posible entrar a esa fiesta, disfrutarla sin sentimentalismo? ¿Tú no vas a un show? Sí, sin sentimentalismo. Ay, darling, sí, vamos a entrar porque como quiera, el juego se trancó. Señores, por favor, lo mejor es que no entremos. Vamos a entrar. ¿Qué radio tú viste? Hey. Hola, Fefe. Amor, ¿y esos no son tus amigos? Sí, mi amor. Déjame irlos a saludar. Claro. ¿Se puede saber qué haces tú aquí? ¿Tú no ves que es mi boda? Felicidades. No sabía que te casabas tan rápido. Quiero que se vayan ahora de aquí, ya mismo. La verdad es que no. Me voy a tirar, mejor dicho, nos vamos a tirar completico este acontecimiento. ¿No es así, muchachos? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Todo bien? Sí. Óyeme, acá. Nos vamos a quedar, ¿eh? En paz, pensando en el récord, sin sentimentalismos. ¿Oíste? Ok, pensando en el récord. ¿Dónde lo sentamos? Bueno. Ay, perdone, señor. El fotógrafo que quiere una fotografía con usted, porque él dice de que usted es Robert Redford. Yo le dije que no. Y perdone. Así el cine. Ay, hombre, mire lo contento que va. El que se fue pa' Villa. Perdió su silla. Venga, muchacho. Hola. Perdón, hola. Ay, hombre. Loco, mentira nada. Coja ánimo. ¿En qué tú estás pensando? En lo bien que me vería con ese traje azulado. Pero ese traje negro. Traje azulado. Al lado de ella, quise decir. Bueno, mi hermano, mire, ¿usted cree que con esa carátula que tú tienes, para tú estás cogiendo esa lucha con mujeres malaguetas? Vamos, coja ánimo y suelte eso. Vengan acá. Tú acabas con esta boda. ¿Sí? ¡No! Digo, ¿no? Te estás volviendo loco. Piensa en el récord. ¿Y de qué me sirve a mí el récord si no puedo retenerlo? Quedamos que era sin sentimentalismo, ¿ok? Mira esas dos maquinitas sin problema, ¿eh? Ya. Bélgica, tú eres la única que me entiende. Tú eres la única que puede ayudarme. ¿Yo? Tú eres la única que sabe cómo yo amo a esa mujer. Ay. Lo que hay que hacer en el nombre del amor. Bueno, si queremos que ella no se case... ¿Queremos? No. Lo que hay que hacer es impedir que el juez civil llegue. Ajá, ¿y cómo lo hacemos? Yo sé cómo. Ya me sumé. Ese no es el plan. Ese no es el plan. Aló, Wilson. Dime, niña. Mira, papá, yo voy a querer otro favorcito tuyo. Y de verdad que este sí es importante. Ay, pídeme lo que sea, que tú sabes que yo lo hago. Pero eso está muy fuerte, mi amor. Pero no te preocupes, que tú sabes cómo yo soy. Yo lo hago. Disculpe, caballero. Dígame. ¿Usted es el juez que tiene que ver con la boda? Por supuesto. ¡Qué rico! Lo estábamos esperando. Por aquí, por favor. ¿Cómo no? No se preocupe, que esto es un atajo. Venga, venga, por favor, venga. Sí. Venga, por favor, por favor. Entre, muchas por gracias, favor. Jorge. Sí, sí. Pero ¿y qué es esto? ¿Cómo que aquí no, eh? ¡Ay! ¡Pequeño! Señoras y señores, queridos familiares, disculpen, pero hemos tenido un pequeñito percance y... Vamos a empezar esta fiesta. E inmediatamente el juez civil llegue, pues nos casamos, mi amor. Así es. ¡Señores! Déjame ir al buffet.
Yo voy ahí a dar una bailadita, ¿viste? Que tengo una doñita ahí flechada. Los novios. Ay, vengan para acá, mis hijos. ¿Cuánto tiempo? Señores, esta boda está cancelada. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Tengo acidez y albúmida. O sea, que aquí hay un verdugo que me dio quincán. Estoy esperando un hijo del novio. Mira, no, mira. No. Use, doña, espérense. Pero no solo mi amor, ahora te va a quedar en un taco. Ese hombre que te sube miles, esa Lassi, es mi amante, mi amor. ¿Bien? ¡Mira! No, un segundo. Suéltame. No te me lastimas, odioso. Ellos fueron los que me obligaron, ¿no? Acaban de hacer es de gente sin concepto. Qué bárbara tú eres. Invitar a tu ex novio a la boda de nosotros, pero ¿en qué tú estabas pensando? Que no lo invité, te dije. ¿Tú no ves que él se coló solo? Bueno, mejor dicho, se colaron. Ningún se colaron. Él no invitó. Haga memoria, verduga. Mi hermano, pero si él no invitó, entonces esta fiesta no vale. El récord se fue a pique. ¿Verdad? Nada más a mí me pasa esto. Preso. Un tipo que nunca había caído preso. Bienvenido al matrimonio. ¿Pero por qué tú no me dijiste que este tipo era tu exnovio? No creí que fuera importante, Ramón. Ay, muchas gracias, gracias. Por eso es que uno tiene que saber con quién se casa. Mujeres arrastrando fantasmas detrás. Va y se le pega una maldición a uno. Oye, espérate, me estás comenzando a ofender. ¿Qué te pasa? Perdón. ¿Y usted qué tiene que decir al respecto? Que estoy muy arrepentido. Realmente estoy arrepentido. ¿Por qué hiciste esto? No tenías ninguna razón. Sí tengo una razón. La razón es el amor, porque yo aún te amo. ¡Ay, cógelo! Arrepentido estoy yo, mi amigo. ¿Qué quieres decir? Que yo nunca debí casarme contigo, y más viendo cómo terminó esto. Y con el descaro de no decirme que este tipo era tu exnovio. Mira, Ramón, si estás arrepentido, te puedes largar. Yo no ando mendigando amor. Sí, sí, se larga. Yo voy a ver qué tú vas a hacer sin mí. Tú puedes comenzar pagando este desastre. Permiso. Mi hermano, ¿y cuál es su show? ¿Nosotros lo pagamos? ¿De dónde? A mí es verdad. Yo te fallé y te mentí y como hombre te vendí. Si ustedes quieren lo trancamos juntos, ¿eh? Si Leo no se mete en sentimientos, hubiésemos roto ese récord. ¡Muchachos! ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ya no somos nada. ¿Qué tú quieres? ¿Que te celebre tu chiste? ¿Qué pasó, niño? Te llenaste de odio. Los amigos no son para eso. Además, tenemos que estar más juntos que nunca para terminar lo que empezamos. Estamos a una fiestecita de romper el récord. Eso nosotros lo sabemos, mi hermano. Récord que no se ha roto porque usted se puso de plagoso en la boda. Darly, la pe... Es una celebration a nivel internacional.
Imagínense, en una embajada. Bueno, no tenemos la invitación, pero de que entramos, entramos. ¡Ahí está! ¡Paracaidistas! ¡Ah! ¡Ay, no lo traten así, que es lo que te enamorado! Insensible. ¿Usted está seguro que son ellos? Seguro, pero ahí están todos en plena acción. Mírenlo. Adelante. Perdón. Bueno, los mandé a llamar para decirles que definitivamente hay gente con maña en esta empresa. ¿Aquí? Sí, y muy mala maña. Sí. Les voy a mostrar lo que descubrimos. Miren. Ahora, eso es un abuso. ¿Cómo tú le haces eso a una empresa que te da tanto apoyo, tanto prestigio, incluso el mejor doble sueldo? No. Entonces, por eso quería felicitarlos por lo que descubrieron. Y es una pena que ese grupo haya hecho algo tan sucio. Es muy sucio eso. Sí. Ahora, yo tenía tiempo diciéndoselo, jefe. Pero eso se va a resolver. Ya, claro. Pueden irse. Váyanse. Margarita, dímele a Bélgica, a Leo, a Jimmy y a... ¡Y a Ángel! ¡Ángel es que se llama el otro ladrón! ¡Sasasasasaso! Y a Ángel, que vengan inmediatamente a la oficina. Sí, señor. Bélgica, Jimmy, Leo y Ángel, favor pasar por la oficina de don Conrado inmediatamente. Conrado. Allá. Buenas. Dígame, don. Lo sé todo, ¿eh? ¿Qué? Tengo las pruebas de cómo ustedes se robaban mis invitaciones para su propósito. No he terminado. A mí me da mucha pena y rabia tener que pedirles que abandonen esta empresa hoy mismo. Mire. Don Conrado, yo vivo alquilada. Ay, don Conrado, yo estoy aquí desde muchachito. No se lleve de pechuga y vil. Ese seguro es pechuga y vil. Mucha gente es habladora, que meten su venenito. Ya, eso está decidido. Don Conrado, ya. Todo es culpa mía. Ya, no quiero saber nada. Papá nos dio quincán. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada, mi hermano, echa para adelante. Porque la vida no se acaba, porque uno lo bota en una fabriquita. Es que esto no se ha acabado, ¿no? Tenemos algo que terminar. Y juntos, como equipo, como antes. Toma, yo estoy de acuerdo. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro. Sorrisa, rico, permiso, con permiso. Yumi. Perdona. ¿Nos creerán el cuento? Tranquila, no te pongas nerviosa, sigue caminando. Ay, hermano, no puedo creer que llegamos a la fiesta número 100. Por supuesto que sí. Perdone. ¿De qué país son ustedes? ¿Para qué que están? ¿A qué que van? Kanki Manía. Luz Alcarrizú. Bien, ¿me puedes mostrar sus invitaciones? La invitación es de la que fue papi, ¿te gusta la chapa que vibra? El bacalao es bueno, pero salado, si te lo comes, quedas hinchado. Mejor para el perro si la perra bola. Ah, la invitación es para bueno, eso es bueno, así que todo carruaje. Lo siento mucho, sigo órdenes y sin invitaciones no pueden pasar. ¡Chala! ¡Para atrás otra vez! ¡Tú tienes que estar en la anda! Guayasamín. Te la luciste, moreno. Guayao, guayao. Sé dónde tú parqueas. ¡Embajadores!
¿Ah, sí? Qué bueno que vinieron. No te preocupes, que son gente conocida. Señorita, ya nos íbamos. Lo siento. Perdóneme. Pueden pasar. Pasen adelante. No volverá a ocurrir. Ah, viste. No eres de nada. ¡Valor! Muchísimas gracias, mi amor. Mira la noticia del día. ¡Oh! No lo puedo creer. ¡Qué bien! ¿Pero qué es esto? Margarita, llama a la policía ahora. No, me están confundiendo, Comando, investiguen bien su vaina, comando, cuando uno de ahí, investiguen bien su vaina, comando. ¿Y qué es lo que uno se va a robar aquí, tío? Espérate, la rodilla, espérate. Oye, eso, nosotros queremos los empleados del mes. Sí, empleado del mes. Ahora somos los ladrones del año. ¿Tú van a ver? ¿Tengo familia? ¿Qué familia es mi familia, papá? Ah, tú vas a ver, se lo arma un lío. Ay, señores. Prepárense, viene foto, Fiesta número 101. Ay, ¿verdad que ya no estamos contando? No. Muchachos. ¡Ey! ¡Chan, charán! Esta celebración no está completa sin ustedes, hermano. Ay, darling, aquí estamos, unidos como siempre. Sí. ¡Epa, muchachos, ¿cómo están? ¿A dónde van? Bien, nosotros somos invitados especiales de la boda. Ah, invitados especiales. Sí. Me imagino que del novio. Yo soy el nieto Puchula, el primo segundo de la tía, de la prima de la novia. ¡Sí! ¡Sí, Puchula! ¡Claro! ¡Claro, claro! Bueno, disfruten de la fiesta, esto es de ustedes, ¿eh? Gracias. ¡A bailar la Puchula! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señores, ¿Se dieron cuenta de una cosa? Ellos creen que nos engañaron. De paracaidista sabemos nosotros. ¡Huepa! ¡Paracaidista! Pero vamos a hablar. Estamos. Wey, ¿qué es lo que es? ¡Margarita! ¡Oye! ¡Margarita! El paracaidista es arretado, sin vergüenza y sin prigilio. ¿Y qué voy yo a saber que hay que ser miembro para entrar a ese club? Y veo que todo el mundo entra, presenta un carnet. ¿Y qué carnet yo voy a tener? Pero no podía dejar de bailar con mi novia. Los muchachos y yo nos vivíamos colando en todas las fiestas de 15 de las muchachas. Resulta que el mozo conocí a mi hermano y nos colocó en una mesa, nos brindó bebida, nosotros bailamos, gozamos, fuimos los que más gozamos de la boda. La fiesta en el Country Club, un socio y 5 amigos. Mi técnica para entrar a una fiesta fue la siguiente. Todo el que tiene un regalo aquí tiene su pase, te dejan pasar y te hacen hasta reverencia. Subí por una pared que quedaba al lado, ¿dónde yo caí? En los pies del guachimán. Y recuerdo una vez que nos aparecimos en una fiesta a la cual, por supuesto, no nos habían invitado y que era una muchachita de lo más linda que conocíamos, pero de lejos. Hasta que a uno de los muchachos que andaba con nosotros se le ocurrió subirse encima de una mesa. El socio iba adelante en el carro y nosotros 4 íbamos en el baúl del carro. Y eso era gózate que gózate. Como me conocían poco, me pasé de gozo y ya todo el mundo se quedaba mirando. Y me mira él y me dice, nada más tenemos 2 salidas. O te saco por el cuello, por el frente, que todo el mundo te vea, o vuelvo y te tiro por la misma pared que tú entraste. Por esa pared salí yo volando. No sé cómo, me vi yo enredado, de pronto bailando con la muchacha. Yo bailé el Danubio Azul, el vals, con ella. De colgar unos globos y caer en el suelo con todo y globo. Cuando nosotras vimos esta escena, salimos corriendo de pavorida, gritando que no conocíamos ese tipo. ¿Qué pasa? Que siempre se armaban como unos tapón en la entrada de la puerta y en una notamos que no sin aire asfixiándonos. Hasta que hubo uno arrestado y dijo, amigo. Y yo, Sí, salga. Digo, pero que yo traje regalos.
coja su regalo y salga. De verdad, oye, éramos paracaidistas profesionales. Señores, las cosas que uno hace para divertirse antes de cumplir los 20 años. ¿Qué pasa? Después nos descubren la técnica, nos chivatearon y entonces abrían los baúles y en una nos descubrieron. Cogí mi regalo, ahí me fue mal, pero también me fue bien, porque yo no cogí el regalo vacío que llevé. Yo cogí.